Hola, me llamo Daria, tengo 23 años y estoy trabajando en la FAB. Hola, em dic Max, tinc 18 anys i des dels 4 que jugo a futbol. També estic fent electromecànica, primer grau, i m'agraden molt els cotxes. Si de gran vull ser, pues, provador de cotxes. Kirill és una persona super cariñosa, tranquilo y sobre todo una persona que tiene muchísima empatía. Yo recuerdo cuando Max tuvo 6 años que lo empezamos a llevar a la de Xeus, que una doctora en cuanto le dice, ¿me lo dejas un momento? Dice, sí, y se lo llevó, se lo llevó a un doctor privado y le dice, oye, dice, mira a este niño, y en cuanto le dice, este niño tiene SAP. Aquí en España esto no se conocía y nuestra suerte fue conocer muy pronto que teníamos a una niña con ese problema, porque pudimos conducirla conforme a lo que tenía. Porque sí que el SAF es un daño que ya hay hecho en el cerebro, evidentemente, pero se puede trabajar, se pueden hacer terapias con él para que cada día pues estén un poquito mejor. Primero hay algo que es muy importante, que es estos niños no son lo que parecen. Cuando son pequeños todos hacen gracia, dices, ¡ay, qué bicho! Cuando empiezan a ser más mayores ya puedes empezar a decir qué maleducado, qué gamberro, qué gandul. Lo que hay detrás es una discapacidad. Tener presente que lo que hacía no era porque quisiera, sino porque no podía controlarse, esto fue muy importante. Cuando veus que tothom ho fa bé, pues et fa ràbia, et sents com diferent als altres. Moltes vegades dius, per què a mi? Perquè és una cosa normal. Sempre dius, per què a mi em passa això, em passa l'altre. No importa que sempre et diguin un no per resposta. I algun dia arribarà el sí. Friga platos, Max saca la mesa, Max m'ajuda a tender la ropa, Max passa l'aspirador. Dicho, Max, si quieres ser independiente, que es lo que él me dice, porque cuando es una persona independiente es la persona que sabe vivir él solo de sus recursos. Estar en el futuro genera muchísimo estrés, no sabes qué será, no sabes cómo irá evolucionando tampoco, con lo cual no sabes dónde podrá llegar. Intento darle todas las herramientas, todo lo que está en mis manos para que dentro de sus posibilidades llegue a su 100%. Y no me resta más que pedirle a Dios que me dé muchos años para poderla acompañar.